¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Sentido Común, Fernández, Montemayor y RB. Nos encontramos transmitiendo pues un día, una noche sin movilidad aquí en la capital, Tamaulipeca, Ciudad Victoria, con este pues decreto que acaba de anunciar hace dos días el gobernador y la secretaria de salud, que a partir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana no debe haber ningún vehículo en movimiento. No debe haber ningún vehículo en movimiento por cuestiones de levantamiento de esta contingencia. Ahorita andan dos operativos, uno por parte de COEPRIS y municipio, de lo que es en las palapas, salones de eventos, restaurantes, bar, andan checando que no estén abiertos, que no haya ninguna fiesta o reuniones en domicilios más de 10 personas en un domicilio aquí en la capital. Ahorita venimos aquí por el Boulevard Prajid Balboa, dando un recorrido. Ahorita vamos a ir a lo que es la zona centro de Ciudad Victoria. Mañana debe estar cerrada los negocios no esenciales en la zona centro de Ciudad Victoria. Es una de las cosas que pidió para bajar lo que es el contagio de coronavirus en la capital y en el estado de Tamaulipas, ya que pues vamos en aumento estos contagios de COVID-19 aquí en el estado. Por eso se están haciendo estos filtros, estas decisiones por parte del gobierno estatal, ya que pues la gente no entendió de que debe guardar en su casa. Se levantaron los contagios aquí en la capital, en Matamoros, en Reynosa, en Tampico, Madero y Altamira también, en San Fernando, en Nuevo Laredo, en esos 8 municipios del estado de Tamaulipas se levantaron los contagios aquí en el estado, teniendo más de 7 mil contagios aquí positivos en el estado de Tamaulipas. Ya casi llegamos a los que son a los 2000. Son 7 mil, casi 8 mil contagiados en el estado. Van muchas muertes. ¿Qué es lo que quiere evitar el gobierno estatal? Que siga levantándose esta alza de contagios aquí en el estado. Ahorita vamos transitando, casi llegando a lo que es a la calle zona centro, la calle 8. Vamos aquí por el 2, Boulevard Prajid Balboa. Vamos a buscar ahorita lo que es el filtro que se encuentra en movimiento, es un filtro en movimiento
sobre las calles de Ciudad Victoria. Es el... Pues están lo que es tránsito municipal, tiene un recorrido por toda la ciudad, evitando que haya vehículos manejando por toda la ciudad, siendo que pues si no tienes a qué salir, no salgas. Ahorita estamos llegando a lo que es a la calle 8. A la calle 8 venimos llegando aquí. Para los que me mandan que no puedo ver el celular, voy manejando, llevo el celular posicionado en una parte de pues sobre mí, no puedo vamos, ahorita me voy a parar para leer sus mensajes, comentarios que están ya que pues ahorita me voy a parar aquí en lo que es la plaza del 8, para que ustedes vean cómo se encuentra, siendo que deben de estar apagadas las luces de lo que es la plaza. Vamos aquí a... Deben de estar apagadas. Como están viendo lo que es su pantalla, te iba a preguntar dónde estaba la quinceañera esa. Anda por la paz, pero no sé dónde andan los operativos, ya se la perdieron. El uno anda, va para la modelo, y el otro no sé dónde ande. Ah, anda por la casa de gobierno. ¿Cuál va para la modelo? El de alcoholes. Ah, bueno, ahí te marco porque tiene el nombre. Ok. Como les decía, vamos a este operativo empezó a partir de las 10 de la noche por parte de Tránsito Municipal. Empezó lo que es en la calle, desde Tránsito hasta ahorita se encuentran lo que es en el Libramiento. Van a entrar por todas lo que son las entradas de por el 16, las calles principales o donde se encuentre más vialidad aquí en la capital. Ahorita un momento más vamos a buscar lo que es el operativo. Vamos a cortar la transmisión para llevarle en vivo este operativo que se está realizando aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así es, Mauricio Fernández, el periodismo es donde la ciudadanía está muy bien informada de lo que está sucediendo en la capital y en el estado de Tamaulipas. No, nosotros tenemos que informarles de lo que está sucediendo. No podemos, es nuestro trabajo de estar fuera de casa para llevarles la información. Hoy hay mucho movimiento por parte de las corporaciones de aquí de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, en Ciudad Victoria más que nada, por ser la capital. Para que, pues, como pueden ver, ya está totalmente solo la zona centro a esta hora, siendo que días anteriores siempre había movilidad de las 10 a 12 de la noche, siempre había movilidad aquí en la capital, Ciudad Victoria.
vemos, son muy pocos los vehículos que están transitando ya. Se espera que para las 12, antes de las 12, ya no haya ningún vehículo transitando por las calles de la capital tamaulipeca. Bueno, lo llevamos, les vamos a cortar tantito la transmisión para llevarles muy bien la información en buscar lo que es este operativo y llevarlos, darles una información exacta. Bueno, los dejo con estas imágenes. Que pasen muy buen fin de semana, ya que pues guardado en casa, ya que pues mañana no va a estar abierto ninguna tienda de autoservicio ni de conveniencia, que son los Oxxos, como dijo la secretaria de salud, los 7-Up, pero son 7-Eleven de la frontera del estado. Bueno, los dejo con las imágenes para Sentido Común, Fernández y Castañeda, IRB, transmitido para ustedes, Alfredo Pacheco.